Adelante. Blanche, amor mío, esta noche a las 10, cuando todos estén en la ópera, iré al despacho. Ven, querida. Si no te veo esta noche, me volveré loco. Te quiero. Eladio. Blanche. Querría hacerme un favor. ¿Diga? ¿Podría coserme el ojal de aquí detrás? Sí, siéntese. ¿Es que le doy miedo? No, señor Foch. Lo he hecho sin pensar. Soy demasiado viejo para darle miedo. Usted no es viejo. ¿Quiere decir que todavía estoy de buen ver? Mais sans doute. Ya he visto que ha depositado 100 duros. ¿Por qué no pone más y le haremos ganar un buen capital? Por la sencilla razón de que no tengo más. Bueno, en esta casa quiero que todos participen en los beneficios. Gracias. Buenas noches. Esta noche a las 10, cuando todos estén en la ópera, iré al despacho. Ven, querida. Si no te veo esta noche, me volveré loco. Te quiero. Eladio. Sí, claro. Bien. Hola. Buenas noches. Sí. Ah, qué bonito. Mírate, el barón de Smallwood nos saluda. ¿Dónde está? Niña, no seas tan expansiva. Va. Buenas noches. Hola, Eladio. Pasa, colócate donde puedas. Siéntate aquí, con Delfina, ¿eh? No puedo, solo venía a saludar. Ya nos veremos en el entreacto. Ah, por cierto. ¿Delfina? Luego tengo que hablar contigo. Emilia, Raquel. Lo ves, Gashel, aquí está Delfina. Buenas noches, señoras. Qué alegría veros. Perdonen la intromisión. Solo era para decirte que nos gustaría mucho recibirte en casa. Muchas gracias. Pensaba ir a visitaros. Si te parece, nos vemos en el entreacto. ¿Queréis quedaros con nosotros? Oh, no, por supuesto. Nos esperan en nuestro palco. Bien, buenas noches, buenas señoras. Buenas. Adiós, Delfina. Hasta pronto. Delfina, ¿no crees que tendrías que habernos presentado a tus amigas? Ay, perdonen. No me he dado cuenta. No las esperaba. ¿Y quiénes eran tus amigas? Las hermanas Llopis. Con Raquel fuimos juntas al colegio. Han vivido muchos años en París. ¿Las Llopis? Dicen que son muy ricas. Niña, ¿qué has hecho? No te preocupes, Delfina, y aprenderás. Oh, mire, mire, Montserrat, los de asada. Oh, qué elegantes. ¡Silencio! ¡Callad, animales! ¡Petardo! ¡Que eres un petardo! Hola. Hago rabiar a los sabios del quinto piso. A ver cómo será este Massini. Un tostón. Ya lo veré. Espera, no. ¡Imbécil! ¡Callad, inculto! ¡Ignorantes! ¡Petardo! Buenas noches. Buenas noches. Hola, Eladio. Voy al palco. Está a punto de empezar.
¿Sabéis a quién servimos de tapadera? ¿A Puigventós? Y a Mimi. Así que ha dejado al pianista. ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Calla, animal! ¿Quieres cerrar la boca, imbécil? Estate quieto. Pago igual que vosotros y hago lo que quiero. ¿Cómo asustado? Así es imposible juzgarlo. ¡Bravo! ¿Cuántos pagan? No hace falta estar sordo para no darse cuenta que tiene un tono de voz maravilloso. ¿Pero que no le ¡Bravo! Habéis oído? ¡Bravo! ¡Cállate! ¡Así se canta! ¡Lo demás son gritos! ¿Dónde esté Gallardo? Si Mazzini cantara gratis, todos aplaudirían. Ven. Vamos a tomar un café, ¿verdad? Sí, vámonos. ¡Sois un atajo de insensible! ¡Bravo! ¡Bravo! Nunca lo podrás superar. Buenas noches. Perdón. Por supuesto. Acaban de decirme que en el Borsín se ha producido un alza endiablada. ¿Dónde está Eladio? No te inquietes, ya vendrá. Con tanta gente igual no nos encuentra.
Voy a ver si me entero qué ocurre. Eladio. Eladio. Perdón, me llaman. ¿Qué decías? Dígame. Estabas muy bien acompañada. ¿Quién es esa señora? ¿Señora? Es Mimi, la que era amante de Yasada. ¿Mimi? Entonces tú podrías... Las coloniales. Suben las coloniales. Perfecto. Ve corriendo a por sí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Perdona, Eladio. ¿Puedo acompañarte? Claro que sí, señor Rodón. Venga, que será una gran noche. Aún haremos negocio. Parece que ahora les gusta. ¿Es que? Pasión. Déjate de pasión. Este hombre canta como un ángel. ¿Verdad que sí? Magnífico son. Oh, celestial. Thank you.